Días de fiesta patria, cómo no, y qué lindo es tener aquí en nuestros estudios a la queridísima Almendra en tu casa. Hola, Almendra. Qué bárbaro. Hola, Almendra. Gracias, Almendra. Perdón, pero me dije Almendra y me acordé, actualizamos resultados deportivos. Sí. Está ganando Racing ahora 2-0 frente a Tigre como visitante. Un gol del uruguayo Martirena, el otro de Maravilla Martínez, que no para de hacer goles, están en el entretiempo y dijimos antes que Central le ganó como visitante a Deportivo Riestra. Mencioné esto, que lo recordé, porque está jugando como titular Almendra, ¿no? El jugador de Racing, por eso me vino a la cabeza. Vos no me des bolilla, Almendra. La cabeza funciona a veces de una manera bastante particular. Es hermoso lo que tenemos tendido la mesa. Me vine con todo un arsenal muy lindo. Una hermosura. Como esta fecha, vísperas de fecha patria, amiguita, creo yo. Sí, claro. Claro. Tenemos. Bueno, rompamos todo. No, me da bronca la prolijidad de la hermosura de la. O sea, está la zapatilla. Adelante, un logro increíble de una empanada. Hermoso, yo corro también, mira. Sí, la botella de agua. Corran claro. Todo, dejen solo dejen esto. Dejen el paisaje ese. Fíjate lo que es eso. Es la catarata del lado brasileño. Uf. Sí. La vista más linda. Claro, claro. No, a mí me está haciendo cosquillas ya como atrás del cerebro, porque me llega todo el olor, ¿no? Como el perfume del guiso y el locro. El aroma que hay, por Dios. Sí. Mi logro temporal está diciendo, Petiso, prepárate que entras. Sí, claro, como cada viernes. Pero bueno, vamos al profesionalismo de Almendra veo muchas anotaciones. Es maravilloso. Y muchos manjares, impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, mañana 25 de mayo, fecha patria. Una de mis fechas patrias favoritas, no sé por qué, pero me pasan cosas con el 25 de mayo. Y creo que tiene mucho que ver con la comida. Creo que si pensamos en 25 de mayo se nos vienen todas las comidas patrias. Tenemos empanada, guiso de lenteja, locro, pastelitos, churros, tortas fritas. O sea, es un día que lo puedes abarcar de mañana a noche comiendo a reventar. Yo me puse el despertador 6:15 mañana. ¿Por qué vas a salir a trotar? No, a la panadería más cercana. Claro, voy a 6:15. Y me lo puedo. Si no, no me va a rendir el día. Claro, no te rinde el día con todo lo que hay que hacer. Son muchas comidas para meter en un día. Pero bueno, les traje un poquito una cafetería de acá de Palermo que se llama Alma Rupu. Nos donó un poco de sus comidas patrias. Mañana van a estar ofreciendo locro con vino, con empanadas. Tienen bastantes promos que van a estar buenas. Así que las traje y vamos a estar regalando también un almuerzo patrio. Así la hacemos bien completa. Espectacular. Qué rico. ¿Y cómo hago para ganarme un almuerzo patrio? 11-64-04-1015. 11-64-04-1015. Ahora va a contar Almendra justamente de qué va un locro, un guiso de lentejas, empanadas. Pero tenés que enviar un audio poniéndole locro a las cosas. Ponele locro a algo, ya sea un título de una canción, un título de una película. Por ejemplo, bien. Si yo tuviera que mandar un audio, iría por Locro por Mary, por ejemplo. Bien. Qué buena película. Una película donde un chabón, para seducir a una chica, camina 30 cuadras para comprarle un poquito de locro. Locro por Mary. Y así, o títulos de canciones. Yo estoy, ¿no?, para Balada para un Locro, que los tengo acá al lado. Bueno, ya estoy enamoradísima. Ahí está. Puede ser también Embalada para un Locro, que es como un montón de porciones de locro que ya están siendo embaladas. Para vender, claro que sí. Yo iría con un refrán, como por ejemplo. A ver, Noé. Sí. Porque Noé metió. Escuchamos. Metió locro donde no iba. No, puede confundir, no iba. Estoy perdida como locro en la neblina. No, claro, ahí era turco. Pero bueno. Ah, no, entonces ahí quedó afuera. Ahí okay. Perderías. Así que audicen el ingenio, 11-64-04-1015. Ponele locro a algún título y te podés ganar justamente un almuerzo mañana. Y decide la inteligencia artificial. ¿Quién gana? Que bien. Nuestra inteligencia artificial se llama Cande. Sí, queremos agradecerle a nuestro amigo, queridísimo director artístico de la radio, un pingazo, el querido Fer Candeya. Beso, Fer. Que compró para este programa, donó para este programa de su. Sí, sí, de una la arriba suya, de la otra. De la suya. Una arriba de la otra. Puso los. Cabeza Ruggeri. Sí. Puso un rúculo arriba del otro, Cabeza Ruggeri. Sí.
y nos compró este mecanismo de inteligencia artificial y en homenaje a eso le pusimos Cande. Sí. La bautizamos en homenaje al querido Fer Candeias, le pusimos Cande. ¿Querés hacer una muestra, vos que lo sabés manejar? Sí, por supuesto. Noé, ¿qué le pasa, punta, por ejemplo, a Cande cuando ve las empanadas, el locro, el guiso de lentejas, por ejemplo? A ver, sí. ¿Qué te pasa, Cande, cuando ves el locro y las lentejas? A ver. A ver si Cande responde. Me vuelvo loca. No, bueno, es impresionante. Sí, y no dijo me vuelvo locra. Sí, ¿sí? Claro. No quiere participar. No quiere participar. Lo hace ella por ahí. Muy sí. Lindo, Cande. La vamos a tener. Es una incorporación del programa. La vamos sí, a tener. Sí, es impresionante. Sí, es una sí, más. Sí, sí, claro. Es una más del equipo. Bien, vamos. Así podés dar lo tuyo. ¿Okay? Yo te digo la paciencia que nos tenés. Por favor. Te la queremos agradecer. Bueno, chicos, les traje un poquito de comida patria. Igual, si les parece, antes de meternos en las recetas, para mí hay algo muy lindo que tienen estas comidas y esta fecha, que es la historia un poco detrás de lo que estaba pasando en Argentina con respecto a las comidas y de cada plato en particular. Así que si les parece, yo les voy a ir tirando como cositas y ustedes me tienen que ir diciendo, es como un verdadero falso. Ah, bueno. Los voy a hacer jugar un poquito. Si sí. Les... Me vuelvo loca. Domingo. Me vuelvo loca. Sí, claro. Bueno, hay una frase muy conocida que se llama empanadas bien calientes para quemarse los dientes. Sí. La tienen oída. Sí. En los actos escolares está siempre. Está siempre. ¿Ustedes esta frase la repiten porque la creen o porque se las dijeron? Porque me la dijeron. No, porque rimaba. Sí, yo creo que nunca existía. Dijo mi maestra de primer grado. Claro. Nunca mentía. Claro. Yo tuve la misma maestra, primero, segundo y tercero. Claro. Seguita Maruca. ¿Cómo no le voy a creer a Maruca? Bueno, nos mintieron todo. No. La infancia, claro. Toda la vida. Sí. Porque en esa época las empanadas no eran una comida hogareña en Argentina, sino que las hacían señoras de afuera de la ciudad y las traían para vender a la ciudad. Entonces llegaban frías. Uh-huh. Y la empanada se comía fría. Nah, así que no estaban calientes, no te quemaban nada. Es una mentira. Tremenda. Con el tiempo se volvió una comida hogareña y la empanada se empezó a comer caliente. Pero antes, no. ¿Y sabemos de qué eran las empanadas? De la mayoría de carne. De carne. Porque igual después tenemos otro datito de color con respecto a la carne. Si les parece, les voy a tirar. Me tienen que decir cuál es el ingrediente principal del locro que no puede faltar en un locro. Pero entre las opciones que les voy a decir. ¿Es a gusto o es técnico? No, hay opciones. Hay opciones. La mazorca o el maíz. Hay algo opciones. Así. Vino repicante. Hay opciones, Diego. No, perdón. No estás escuchando. No, perdón. Yo preparé todo el juego. Es que me lo tomo con una seriedad. Esto es bien. Si Diego lo quiere ganar. Quiere ganar, si se desnuca Eddie, no llamo a la ambulancia tan rápido como te contesto. Claro, no, te pido disculpas. No, mira, te pido disculpas. No, bueno. Pasa nada. No pasa entonces, nada. Entonces, la mazorca. Tenemos de opciones. Patita de cerdo, maíz blanco, chorizo colorado o garbanzos. ¿Cuál es el ingrediente que no puede faltar en el para mí es el maíz. El coblán. Para el maíz. El chorizo colorado. El maíz coblán. Pero necesita todo. Necesita todo. Sí, sí. Pero el maíz. Pero clave, el maíz. ¿No? El locro es de origen quechua y el ingrediente principal que no le puede faltar a ningún locro es el maíz blanco. Después podemos opinar si le ponemos patita, le sacamos la patita. ¿Sí? Eso es 10 pesos aparte, pero el maíz blanco es el que no puede faltar en ningún locro. Después tengo una que está muy buena, que es hay opciones. Por favor, por favor. Pero me hago respuesta directa encima. ¿Qué plato creen que es el que disfrazó al locro en la mesa familiar en Buenos Aires? Ajá. Tenemos de opciones: los fideos, la carbonada, la pizza o el guiso de lentejas. Para mí el guiso, el guiso. No, el guiso de lentejas. Vitrola guiso. Vitrola guiso. Sí, se equivocaron todos. Es mala esta señora, la anterior era más buena. Se equivocaron todos. El plato que desplazó al locro en las mesas de Buenos Aires fueron los fideos por la inmigración. Si ustedes notan, en el resto del país, más que nada en el norte, el locro se sigue comiendo. Es un plato, no diario, pero está en el común de las mesas. En cambio, en Buenos Aires el locro lo comemos más que nada en las fechas patrias. Claro, sí. Es uno de los platos que se desplazó por la inmigración y vino la pasta como principal reemplazo. En las mesas familiares hoy en día en Buenos Aires es más como una pasta que un locro. Sí. Si no es fecha patria. Y después, un poco siguiendo con la carne, hay una frase que es que los perros callejeros y las ratas en la época de 1800 comían vacas. ¿Es verdadero o es falso?
Perros callejeros comiendo vacas. Piensen en lo que significa la vaca, la carne. La vaca, la carne para falso. Mí es poesía. Es raro, ¿no? Porque falso. Un perro comiéndose una vaca. Yo creo que había tantas vacas. Había mucho, entonces claro, yo me imagino que... La vaca es lenta, ¿no? La sí. vaca es medio cuatro de chaca. Yo calculo como... que sí, porque había mucho ganado. Había mucho claro, ganado, ¿no? Había vaca por todo. Es sí, como sí. abrías un ascensor y salía una vaca. Salía una total, vaca. Sí. Claro. Sí, entonces... El ascensor es raro claro. que estuviese en el 1800. Claro, claro. Sí. Es fuerte. Sí. Bueno, muy fuerte. Como, sí, claro. como carne como tal, si los animales callejeros se alimentaban de carne y carne buena, porque había tanta producción de carne en Argentina y era tan común sí. que se hicieran asados en la calle y demás, que lo que sobraba se tiraba a la calle y lo comían los perros, las ratas, era tanta la producción y la poca capacidad de almacenamiento que tenía el país en ese momento para almacenar la carne, así que la tiraban. Y los perros y las ratas se alimentaban de entraña. De... Qué bárbaro. O sea, qué ganas de ese no perro de rata sí, en esa época. Claro, claro tremendo. Que sí, claro que sí. Empiezan a llegar algunos audios de ponerle locro a las cosas. Sí, atención. Yo soy un locro claro. que se dio cuenta. Sí. Que el guiso es re choto. Bueno, yo bueno, soy bueno, un locro bueno, claro. que se dio cuenta. Claro. Sí. Que el guiso es muy choto. Bien. Bueno, bien. Soy Delfi. Muy saludos bien, a todos. Muy bien, arranqué alto. Quiero Delfi. Participar por sí. Sí, el claro. almuerzo del 25 de mayo. Besos. Muy bueno, bien, no, Delfi. Redondeo. Sí, impecable, ¿eh? Hay más, ¿eh? Y a mí me volvió sí. locro tu forma de sí, ser. Claro. A mí me volvió locro tu forma de ser. Qué bien cantan los buenas noches, mi nombre es Felipe. Los últimos del documento son 858. Quiero locro. Sí, ah, está locro. Ya, está locro. Ya, locro por el locro. Se volvió locro, claro. Más, siempre. Bueno, mi tema de cabecera es de Ozzy Osbourne y no. se llama Locro Locro Train. Abrazo, Carlos de Quilmes. Ah, y lo tiró y lo dejó. Claro. Lo dejó. Está bien. Bueno, está bien. Lo tradujo al castellano y. Un poco de rock, ¿no? Claro, claro que sí. Te pasó otra, Diego. Ahí va. Locromanía, Locroacademia de Policía. Locroacademia de Policía no está nada mal, ¿eh? Excelente. No está nada mal. Sí, hay más. Sí. Aguante siguiendo la luna. Aguante. Estos locros lindos que son, Diego, Eddie y Noé Padrón. Vamos, chicos, sigan así acá con ustedes y vamos a ver si tenemos suerte con el locro, con la empanada, con algo. Dani de Casanova, los quiero. Muy lindo que no, nos quiso endulzar el locro, claramente. Bueno, veremos qué sucede. Más de la querida almendra y después el resultado, el veredicto de Cande, ¿no? Sí, de nuestra, debe estar ahí. De nuestra ayudante full, con inteligencia artificial. Claro full. Que sí. Bueno, y ahora sí, pasado un poco este momento lúdico, me meto un poco en la cocina porque claramente pueden ir a comer el locro a Alma Rupu y si no, les voy a decir una receta para hacer locro en sus casas. Lo que tiene el locro es que algunas personas piensan que es bastante complejo de hacer o que lleva muchas cosas, da fiaca. Entonces yo lo reduje a locro en 4 pasos para que nadie tenga excusas de no hacer locro. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. Pero esto es sencillo. El primer paso es, ahora te vas a poner a remojar las legumbres. Bien. Los porotos y el maíz. Las y legumbres lo vas a dejar toda la noche. Las legumbres en remojo. Claro, y se deja toda la noche. Toda la noche. ¿Fuera o dentro? No tengo idea. ¿Fuera, no, dentro, fuera de la heladera? Fuera. Sí, fuera no hay problema. Okay. Las dejan en remojo no toda la noche y listo. No hoy se van a dormir tranquilos y mañana noche, se levantan un poco temprano y para empezar. 6:15. Se van haciendo unos mates y empiezan. Segundo paso, agarran la olla con agua y le van a echar la carne. Pueden usar falda, carne de cerdo, carne de vaca, lo cortan en pedacitos, carne con hueso, lo que más les guste, y lo llevan a hervir más o menos 1 hora. Lo que tienen que ir fijándose es que la carne va a empezar a largar como una espumita, esa se la van retirando porque le da un sabor medio amargo, entonces ajá. van sacándoselo con una espumadera y lo dejan hervir más o menos 1 hora. Pasó ese tiempo, le van a agregar el zapallo y las legumbres que habíamos dejado remojando. Bien. Zapallo en su origen, el locro lleva zapallo plomo, pero si no consiguen pueden usar el anco. ¿Cuál es el zapallo? El plomo es el que aparece únicamente en estas fechas.
Claro. No lo ves nunca en la verdulería, lo ves hoy. Estás comiendo tranquilo y te toca el timbre. Sí. No. ¿Creen Dios? No. Nah. Es cáscara verde, ¿no? El plomo. Sí, es media grisácea. Sí. No se ve mucho. De hecho, suele ser, es bastante grande el zapallo plomo. Algunos te lo venden ya fraccionado. Y realmente yo siempre lo veo en las verdulerías para fechas patrias. Después, en todo el año, no sabemos qué le pasa al zapallo plomo. Claro, se va. Se va. Cumplí, se me va, voy. Se va. Pueden usar zapallo anco, cabutia, también si les gusta un poquito más dulzor, cualquier zapallo va a poder ir. Le ponen el zapallo con las legumbres. Siempre el locro traten de cocinarlo a fuego bajo medio y esténle muy atentos a revolver, porque el tema es que si se te empieza a pegar, te va a arruinar todo el locro, porque ese gusto a quemado no se lo sacás con nada. Claro, te arruina todo. Sí. Así que es eso, lo que tiene el locro es estarle encima. Le agregan las legumbres, el zapallo y más o menos lo dejan cocinando hasta que el zapallo se ablande. Hasta que noten que esté blandito, lo dejan cocinando y después le agregan chorizo colorado, panceta, chorizo común, lo que quieran ponerle. Sí. Unos 40 minutitos más. Yo a veces le pongo choclo en rodajas también. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Lo dejan 40 minutos más y hasta que más o menos tenga la consistencia que ustedes quieren. Hay locros que son más líquidos, hay otros que son más pesados. Eso es a gusto y ahí tienen el locro ya listo para servir. Bastante fácil. Locro juega en el equipo de al otro día es más rico. Sí, también. Juega, es de ese equipo, ¿no? Sí, también. El tema es que tenés que tener el tiempo antes. Claro, claro. No. Yo digo, lo comemos cuando se hace, pero si sobra al otro día, sí. Sabés que vas a ser todavía más feliz por Pregunta para locro. ¿Condimentos? Y le podés poner, yo prefiero ponerle sal. Y ya con los condimentos de las carnes, el zapallo, todo ya es bastante condimentado. Y a mí lo que me gusta es después poner la salsita picante por encima. Sí. La salsita picante, agarrás aceite, lo llevas a calentar, vas a poner cebolla de verdeo y se hace como medio una fritura con la cebolla de verdeo y le agregás pimentón, ají molido o algún pimiento fresco que pique un poquito y dejás cocinando unos minutitos que el aceite se impregne de todo el sabor. Y a mí me gusta así. Bien. Bien. Podés Perfecto. Ponerle también otras cosas como algunas hojitas de laurel, pimentón, pero ya es muy a gusto personal y ya tiene bastante sabor el locro. Entonces, no necesita para mí, tanto. Yo, claro, Bien. Prefiero después ponerle la salsita encima. Perfecto, perfecto, espectacular, ¿eh? Bueno, qué lindo. ¿A qué hora comemos mañana? De verdad, empezamos a cocinar que a las 11 de la mañana, por ejemplo, tipo 11. Y yo sí, ratito antes porque te arrancaría. Todo esto que contaste, ¿cuánto y más o menos tiempo insume? 2 horitas y media, 3 horas. Ah, ok. Sí, 2 horitas y media, 3 horas tenés. Pones a las 10, perfecto. Sí. Tengo igual un plan para hacérselas completas. Mañana acá en Menú Pop vamos a estar desde las 9 de la mañana dando chocolate caliente, pastelitos, celebrando 25 de mayo. Exacto. Sí, así que te levantas temprano, te pasas por la radio. Con Luispi, Menú Pop. Sí, es Menú Pop. Agarras un chocolate caliente, unos pastelitos y después te vas todo calentito a hacerte el locro. Y más o menos aparte, 1:30, 2. Si te quedas en el barrio, comiendo. Me parece que después los vecinos van a hacer choripaneada, con lo cual es como que mañana va a ser frío, así que después volvés a tu casa y ya. A las 9 en Uriarte y Nicaragua. Sí, total. Empieza ahí. Aquí mismo. Empieza acá. Así que a las 6 te levantas, más o menos, para llegar acá a las 9. No, 6:15. No, 6:20 estoy acá. Está bien. Estoy acá en pijama. Sonámbulo, me tienen acá. Sonámbulo, impresionante. Tenemos que resolver quién gana el almuerzo de mañana. Y es un tema muy importante. Yo no sé, le vamos a dar toda la responsabilidad a la querida Cande, ¿no? A nuestra inteligencia artificial. Sí, está activada. Los mensajes son los que escuchamos, ¿verdad? Sí, los mensajes son los que escuchamos. Sí, sí, claramente. Perfecto. Repasemos, hagamos un repaso. Sí, bien. Sí, un repaso auditivo, ¿no? Sí, estaría bueno. Rápidamente. Yo soy un locro. Que se dio cuenta que el guiso es rechoto. Sí, claro, con yo soy un locro. Al guiso también. Y a mí me volvió locro tu forma de ser. A mí me volvió locro tu forma de ser. Claro, ¿cómo no? Bueno, mi tema de cabecera es de Ozzy Osbourne y se llama Locro Locro Train. Abrazo, Carlos de Quilmes. Tiró, sí. Te pasó otra, Diego. Ahí está. Locromanía, Locroacademia de. Sí, lo tiró y después. Aguante, siguiendo la luna. Que nos endulza. Estos locros lindos que son, Diego, Eddie.
No sé. Bueno, hay que ver, pasa que nosotros tenemos corazón. Yo no sé si Cande. No, Cande. No sabemos en qué se basa, ¿no? No, o sea, es algoritmo. Algoritmo. Es inteligencia artificial. Claro. Todo. No estamos a la altura de entender eso. No podemos entender a Kant. No. Machine learning. No podemos explicar. No podemos explicar el amor por el logro, menos vamos a explicar la inteligencia artificial. No, muy difícil, muy difícil. ¿Vos le vas a dar la orden? Están cargados los mensajes. Es increíble esto. Tiene todo, sí. Y ahora estamos esperando que reciba esto. Sí. Mirá, no. Llegó la respuesta. Paren todo. ¿Qué dice? Paren. Me volvió locro tu forma de ser. Perfecto, hay ganador. Bien, grande. Quien cantó locro su forma. Ahí está. Porque tenía que saber, si no sabíamos cuál. Sí, el que cantó locro su forma de ser. Muy bien, impresionante. Lindo. Bueno, esa hermosa persona. Ahí está. Forma de ser. Ahí está. A mí me volvió locro tu forma de ser. Buenas noches, mi nombre es Felipe. Felipe. Los últimos del documento son 858. Felipe. ¿Qué pasó con qué? Que lo escuchó de nuevo y a parece que quiero opinar, acá. A ver qué dice. Igual está re fumado. ¡No, Cande! Por favor, Cande, que nos haces quedar mal, viejo. ¡Cande! Qué increíble, viste. Mucha tecnología, pero se siguen mandando las suyas. Sí, y bueno, porque viste que el algoritmo no respeta, no tiene valores. No. El algoritmo no tiene valores. Tiene mucho, te tira la verdad a la cara. De chiquita Diega. ¿Cómo, hijo? Nana. Te escuchaba de chiquita Diega. No me puede escuchar Cande de chiquita. Diego. Por favor, viejo. Pero si cuándo nació, si nació el año pasado, Cande, no puede bueno, ser. Tiene, bueno, está armada en algoritmos, ¿no? Hay tanta gente que pone te escucho de chiquito que por ahí se agarró de todo eso. Claro, ¿no? Debe bastarse en todas las búsquedas. Entonces viene por ahí. Tampoco te hagas el locro. Bueno. Estuvo bien ahí. Sí. Se revela, le das un cochito de confianza. Y arranca. Sí, los humoristas van a perder el trabajo a partir de la es increíble lo que hace la inteligencia artificial. Muchas gracias, Almendra. Bueno, eso. Felipe se ganó entonces un almuerzo mañana para dos personas en... En Alma Rupu, repaso rapidito, @alma_rupu el Instagram, Guatemala 4640 y gana un almuerzo de locro más bebida para dos personas. Y los que quieren pasar a disfrutarlo, el locro con la empanada y la copa del vino va a estar 11.900 y la porción de locro solo 7.900. ¡Qué bárbaro! Muy bueno, bien. Pero aquí, Felipe, con un acompañante, le hace pito catalán al capitalismo. Obvio. Así que muchas gracias. ¿Qué pasó? No sé, otra vez, Cande. Se prende la luz. Jugamos al capitalismo. Porque se claro, ve que sí, no, claro. Es increíble lo que está sucediendo. No. Gracias, Cande, gracias, Almendra, gracias a todos. Después, en instantes, volvemos con más Rodrigo, pero en este caso con algo que va a emocionar desde lo musical. Así que no se vayan. Estás siguiendo la luna. Diego de la Sala.